Bueno, mi gente, en el día de hoy vamos a hacerle un plato muy sencillo y muy rápido. Vamos a hacer unos camarones empanizados con harina y huevo. Es una receta bastante corta y muy sabrosa. Para esta receta vamos a utilizar el camarón como ustedes lo ven, huevo, harina de pan, este sazón que es muy rico, Old Bay, que tiene ya la pimienta negra, el aceite y el sazón completo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a empezar a la preparación. Vamos a echar un poquito de sal a los camarones, como siempre digo, sal al gusto. Vamos a agregar el sazón, muy rico este sazón, para echarle a lo que es el pescado y los camarones, un poquito del sazón completo, no mucho, y con esto aliño ya está ready para empezar a lo que es el empanizado. Vamos a revolverlo bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a subir la candela, agregar un poquito más de aceite si es necesario, cosa que se puedan freír bien. Vamos a pasar los camarones por la harina. Vamos a irlo uno a uno, echándolo en el huevo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a revolverlo en el huevo. Y ya está ready para ponerlo en el aceite. Como bien les decía, es un plato bastante corto, pero muy sabroso. Demora alrededor de unos 5 minutos cocerlo completamente. Ahí ustedes pueden ver qué bonito está quedando. Muchas personas lo pasan dos veces por la harina, pero no es necesario. Así pierde menos su propiedad y su sabor característico que tiene el camarón. Mire qué cosa más linda está quedando. Un plato que todo el mundo lo puede hacer en su casa, un plato sencillo
y sobre todo muy rápido, y más en estos tiempos que el tiempo es oro. Yo invito mucho a los que ven mis canales que lo hagan. Otra cosa, empanizándolo una sola vez con la harina, los camarones crecen más, se agrandan más. No es necesario pasarlo dos veces con la harina. Como siempre digo, aquí no hay truco. Ustedes están viendo cómo yo lo estoy haciendo. Es un plato rápido y sencillo y muy sabroso.
Miren qué lindo se ve y qué grande se ponen después de empanizarlo así. Eso es un truco. Una sola vez se empaniza con la harina y huevo. No como muchas personas que lo empanizan dos veces con la harina después de haberlo pasado por el huevo. Esto es un truco de un guajiro y su sabor. Para los que ven mi video, para todas esas personas que me apoyan, tengan una receta rica y fácil de hacer. Como siempre yo digo, miren mi video, compartan mi video, denme like y si no es mucho pedir, se suscriben. Que hoy por mí y mañana por ustedes. Ahí yo les mostraré la foto. Que Dios los bendiga y disfruten este rico plato. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.